travesía de la nave espacial Helios es un viaje en la imaginación que nos conducirá a los confines del cosmos. La nave Helios sigue las huellas dejadas por la exploración a través de los telescopios de la Tierra, del Sistema Solar y de las galaxias que están más allá. Es una nave ideal para su primer propósito interplanetario, lo mejor que algún día la ciencia cósmica pueda diseñar. Enfrente, Venus, el planeta más cercano a nuestra casa, la Tierra, y que la nave Helios acaba de abandonar. Más allá de Venus, Mercurio, el más cercano al Sol. Una estrella entre los 200.000 millones de estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero esta estrella, cuya luz y calor no son familiares, representa un misterio para los astrónomos que siguen explorando sus orígenes y funcionamiento tanto desde el espacio como desde la Tierra. Gregory Benford es profesor de física y escritor de ciencia ficción. La odisea de la nave Helios es una de sus ideas. En uno de sus libros, un ser extraterrestre viene a la Tierra. Esta estrella, el Sol, dice T, es muy poderosa y sin embargo es misericordiosa. ¿Sabéis vosotros terrestres lo raro que es poseer esas dos cualidades en el universo? Me encuentro junto al telescopio del Observatorio Nacional de Keck. Metafóricamente, este es el punto de la Tierra que se encuentra más cerca del Sol, porque es desde aquí desde donde podemos verlo con mayor detalle. El espejo de 2 metros que hay detrás mío refleja luz del Sol hacia abajo por un tubo de 160 metros de largo. Esta lente focal tan extraordinariamente larga da una imagen bastante grande. Un observador que hay abajo utiliza esta imagen para señalar con precisión rasgos específicos del Sol para su posterior estudio. En un día claro, este instrumento puede distinguir rasgos de una extensión de 650 kilómetros de la superficie solar. Mientras estoy aquí, estoy recibiendo la energía omnipresente del Sol. Dicha energía es la responsable de toda la vida en la Tierra. Sin ella simplemente no podríamos existir. Un observador del Sol dijo en una ocasión que nunca podremos saber lo bastante acerca del Sol. Para nosotros, el Sol es el objeto más importante de estudio, ya que es el que influye más directamente sobre nuestras vidas. Empezaremos nuestra odisea galáctica desde nuestra estrella madre, el Sol. Mirar directamente al Sol es peligroso, pero con un equipo especial se pueden observar detalles de estructura de su superficie que revelan la inmensa actividad de esta estrella incandescente. Una mancha solar oscura, porque es unos 1700 grados más fría que la materia turbulenta de la candente fotosfera que la rodea. Cada uno de estos gránulos de gas que emanan hacia la superficie es solo un poco mayor que Gran Bretaña o Texas. Son símbolos de las corrientes convectoras que dan vueltas en las profundidades del Sol. Al igual que la formación de manchas solares demuestra el esfuerzo de grandes fuerzas magnéticas, fuerzas masivas de campo 6.000 veces mayores que las de la Tierra. Basta cambiar el filtro del telescopio para hacer más oscuros los filamentos del gas ardiente, moldeados violentamente por la presión del magnetismo. De nuevo, la luz normal muestra poco, pero solo filtrando la luz emitida por el ardiente gas de hidrógeno, es posible ver cómo el gas explota sobre la superficie, formando un arco de entre 6.000 y 7.000 kilómetros de longitud. Desde este punto de observación, los oscuros filamentos llegan a verse claramente como arcos de 5.000 kilómetros de ancho y 30.000 kilómetros de longitud. La materia gaseosa ardiente forma un lazo o prominencia que canaliza las fuerzas electromagnéticas por toda su longitud. Increíblemente, por encima de la ardiente y brillante fotosfera, hay una capa de protuberancia de gas relativamente más frío, la cromosfera. Desde todas las partes del Sol, cientos de miles de chorros de este gas levantan en oleadas van hacia el interior de esta cromosfera desde las grandes masas de gránulos de la superficie. El efecto es esa indistinta capa de atmósfera rosácea de 2.000 kilómetros de grosor. Ahora se sabe que cada 11 años, estas regiones exteriores del Sol son escenario de acontecimientos extremadamente violentos, cuyos efectos alcanzan gran distancia dentro del sistema solar.
El sol hace algo más que calentarnos. Los astrónomos observan el sol con una mezcla de incertidumbre, curiosidad y ansiedad. Todos estos espectaculares fenómenos fraguados sobre la superficie de esta conocida estrella afectan a la Tierra y a toda la vida que hay sobre ella. Miles de millones de estrellas iluminan el cosmos. Entre ellas puede encontrar la historia y destino de nuestra propia estrella, el Sol. Este es el Icarus, un módulo de expedición de la nave Helios. Es un elaborado patín espacial. La comandante de la nave Helios, la capitán Indira Singh, regresa de un vuelo de reconocimiento. Ella y su tripulación de 5 personas planean retrasar su éxodo hacia el gran océano del espacio más allá del sistema solar y planificar un vuelo especial para observar la verdadera cara de nuestra estrella madre. Ya, este trayectoria, como dijo el capitán, nos llevará muy cerca del sol. Maravilloso. Este será un desafío crítico para el diseño y estructura de la nave Helios. De enfrentarse al calor, a la radiación, a las fuerzas magnéticas, a todo lo que guía la potencia del sistema solar. Preparando la prueba final de pantalla de calor de la nave Helios. Los operadores registraron 20.000 grados. El capitán Menon está llegando. La puerta de Icarus ya está desplegada. La puerta de la zona de Icarus está preparada para la apertura. La actividad solar es normal. Tansin ya ha ordenado a su tripulación que ponga rumbo al Sol. La Odisea Galáctica ha comenzado. Nuestra búsqueda definitiva de la verdad científica es en marcha. El sueño se está haciendo realidad. Bienvenido al puente, capitán. Muchas gracias. ¿Todo en orden, astrónomo de bordo? Ya, con precisión. Excelente. Es bueno saber que lo tenemos todo bajo control. Joe. Sí. ¿Te levantan las pantallas anticalor? Las pantallas magnéticas nos mantienen frescos, capitán. Y la placa solar se desliza suavemente a nuestro alrededor. Bien. Como pez en el agua, como nos han dicho los ingenios. La repentina erupción de una prominencia solar es interesante y peligrosa a la vez. La nave Helios descansa sobre un calor inimaginable, y gas ionizados o plasma están afectando a la nave eléctrica y magnéticamente. Será mejor hacer que esto pare, capitán. Yo acabo de detectar un defecto en el escudo. ¿Hay peligro inmediato? No, no. La impresión de la imagen todavía está en un punto débil. Hay una línea magnética. Bien. Continúo siguiendo curso. Infórmeme más tarde. Bien, capitán. Estamos cogiendo presión de gas lateral. Pense. No quiero que a él os vaya dando paso. Y ahora está firme como una roca.
La nave Helios retira con su escudo magnético gravemente afectado de este violento encuentro, el primero de los muchos que experimentará en este viaje galáctico. Pero, ¿cómo se formó una estrella tan poderosa como el Sol? ¿Cuál fue el origen de los planetas que la rodean? En alguna parte, entre las incontables galaxias esparcidas por el gran espacio del universo, gira el torbellino gigante de estrellas dentro del cual nace el Sol. A 5.000 millones de años, sobre un brazo de la galaxia espiral, la Vía Láctea, una nube gigante de gas probablemente iniciase movimiento a la deriva por el espacio. Parece que dicha nube o nebulosa empezó a condensarse a medida que sus partes empezaron a unirse por efecto de la gravedad, comiendo átomos y moléculas hacia su corazón. El centro de la nube se hizo tan denso que empezó a calentarse hasta que la temperatura de la esfera giratoria pasó de los 10 millones de grados. La fusión termonuclear comenzó en el centro de la estrella. El Sol había nacido. Y a partir de eso, una 10.000 parte del gas y el polvo que quedó, se fueron formando los 9 planetas del sistema solar durante la lenta rotación alrededor de la nueva estrella durante los primeros 10 millones de años. La formación del sistema solar a partir de una nebulosa solar es una idea que tiene unos 200 años de antigüedad y sigue siendo la favorita entre los astrónomos. Sin embargo, el acontecimiento más extraordinario en el sistema solar fue la creación de vida en el tercero de los planetas, la Tierra. El Sol, nutrido esa vida con su luz y calor durante más de 3.500 millones de años. Pero el Sol no es una estrella inalterable. Su propia vida está llena de actividad y variaciones. Por lo tanto, ¿qué puede sucederle al Sol? ¿Cómo pueden investigarse sus juegos internos y predecirse su futuro? La ciudad Homestake en Dakota del Sur creció alrededor de su mina durante la gran fiebre del oro en el siglo XIX. Pero entonces no pensó que un día se crearía un vínculo entre el interior del Sol y las más profundas escalerías de esta mina. A 2.000 metros bajo tierra resulta un observatorio muy protegido. Está fuera del alcance del Sol y solo recibe un bombardeo de algunas partículas subatómicas creadas en lo más profundo del horno solar, donde está teniendo lugar la fusión termonuclear. ¿Eso es neutrino solar? Sí, es neutrino solar. Se ha capturado en esa pequeña cápsula. Pueden mirarlo ahí. Un neutrino es una partícula extraordinariamente esquiva. Se mueve a la velocidad de la luz, tiene muy poca masa o tal vez ninguna, y puede atravesar este planeta sin calentar nada. Sin embargo, hace 20 años, el doctor Raymond Davis de la Universidad de Pensilvania fue el primero en detectar neutrinos solares en este enorme observatorio. Está lleno de un líquido utilizado normalmente en las titorerías, pero sus átomos de cloro pueden interceptar y revelar neutrinos que vienen del mismo núcleo del Sol. Estamos ahora situados en un observatorio que está a 1852 kilómetros bajo tierra. Este observatorio es el primero que mira hacia el interior del Sol. Todo lo que sabemos acerca del Sol es observaciones realizadas desde la superficie. Este observatorio mira lo que está pasando en el mismo centro del Sol, en el núcleo del Sol, la parte más ardiente del Sol. Este ardiente núcleo del Sol, en el que la fusión nuclear reacciona a 15 millones de grados centígrados, vienen la luz y el calor. Pero el viaje energético hacia la superficie del Sol es lento. Hacen falta más de 100.000 años para que esos paquetes de energía o fotones puedan pasar a criba y escapar a la velocidad de la luz hacia el espacio y hacia la Tierra.
Sin embargo, los neutrinos que se han hecho del núcleo pasan sin dificultades a través de la masa del Sol hacia el espacio. Alcanzarán la Tierra en solo 8 minutos, pero la luz del Sol junto a la que llegarán ya lleva un retraso de 100.000 años. La luz y los neutrinos son creados en el mismo momento, pero allá queda retenida dentro del Sol, mientras que los neutrinos viajan directamente a la Tierra. La consecuencia es que la cantidad ojo de neutrinos es la clave para predecir qué cantidad de luz solar brillará dentro de 100.000 años. Durante 20 años, Raymond Davis ha estado capturando neutrinos a su manera, mirando a través de este extraño telescopio hacia el interior del Sol. Menos de un átomo de cloro al día se ve afectado por los neutrinos, pero la paciencia y la perseverancia han puesto a los astrónomos frente a un misterio. Se detectan muchos menos neutrinos de los que sería de esperar según los conocimientos presentes acerca de la forma en que tiene lugar la fusión termonuclear del Sol. Estamos observando neutrinos de una intensidad de escasamente un tercio de la que, según los mejores cálculos teóricos, deberíamos ver. Si el Sol está generando energía con este proceso, entonces dentro de 100.000 años, la cantidad de luz emitida por el Sol correspondería al flujo de neutrinos que ahora estamos midiendo en el interior del Sol. Lo que esto implica es que dentro de 100.000 años, solo un tercio de la luz y el calor solar que hoy tenemos bañará la Tierra. Tal reducción sería drástica. ¿Es posible que el Sol varíe tanto? Estos árboles pueden encerrar la respuesta. A gran altura, en las Mountains, California, quedan en pie unos pinos de piñas erizadas. Viven más tiempo que cualquier otra conífera. Algunos árboles tienen casi 5.000 años. El Dr. Giorgetti es un astrónomo solar y sabe que en las profundidades del tronco de estos pinos encontrará constancia del clima local y de la actividad del Sol reflejada en los anillos de crecimiento del árbol. Este instrumento para taladrar está diseñado de forma que puede extraer un fragmento del núcleo de la madera con el menor perjuicio para el valioso árbol. Al alcanzar el corazón del pino, la herramienta está perforando 2.376 años de crecimiento. ¡Oh, mira! Tiene una buena constitución, buenos brazos, buenos músculos en los brazos. Ya sale el núcleo. Es más que la historia del árbol. Es un diario de la vida del Sol. Esto es lo que queremos. Esto va a darnos un historial que se remonta a varios miles de años atrás. Tenemos en efecto un dispositivo que nos permite volver atrás el tiempo. Así es. La época en la que el árbol estaba aquí muy joven e iniciaba su crecimiento. En algún sitio por aquí está el mínimo Mounder, Tom. Estos anillos crecieron entre 1654 y 1715, el periodo conocido como Mínimo de Mounder. E. Walter Mounder, un astrónomo, en 1890 trazó el número de manchas solares visibles en relación al tiempo. En los siglos XVII y XVIII se vieron pocas manchas solares, la actividad solar era baja. Esta famosa observación es la mejor evidencia de que existe un fuerte vínculo entre la actividad del Sol y el tiempo meteorológico de la Tierra. Hoy en día, incluso en un invierno frío, sería insólito que en Londres el río Thames se helara en su totalidad. Sin embargo, los artistas del siglo XVII nos han dejado el testimonio de la formación de una capa de hielo con el suficiente grosor como para soportar a un gran número de personas. Se ha tratado que un carruaje con 6 personas podía ser conducido por encima del hielo, que se celebraban muchas fiestas y se bebía mucho en las ferias heladas de el glaciar urbano. Aquella pequeña edad del hielo también aumentó el hambre y las epidemias, pero puede variar tanto el Sol como para que pueda producir.
producir un desastre, doctor Eddy? Creo que para la mayoría de la gente que ve cómo el sol sale y se pone cada día, se presenta el símbolo de la constancia. Siempre está ahí y podemos contar con él. Sin embargo, como astrónomo y como alguien que conoce el sol, puedo asegurar que está lejos de ser constante e incluso lejos de ser regular. El rostro del sol puede ser un rostro colérico y en muchas formas de actividad. Puede tener prolongados periodos de comportamiento que son totalmente distintos a los que hoy vemos. De modo que esta estrella de la que todos dependemos es de hecho una estrella variable y es necesario que aprendamos mucho más acerca de ella porque controla nuestro destino de muchas maneras. Curiosamente, las rocas de nuestra vecina celeste más próxima guardan algunos secretos de comportamiento del Sol en épocas remotas. Nuestra llegada a la Luna sacudió un polvo muy diferente de la invisible ventisca de electrones y protones, partículas que componen el viento solar, el fluye del Sol, y que deja su huella en las rocas lunares. La Luna no tiene atmósfera que la proteja de tal bombardeo de partículas. Por lo tanto, el traslado de rocas lunares a la Tierra era un objetivo principal en las misiones Apolo. Parece un queso, pero no lo es. Es la piedra más preciosa de la Tierra. Los microscopios electrones de la NASA exploraron los cortes y agujeros de la roca lunar, las cicatrices de partículas solares de tiempos pasados. El saber cuándo fueron hechas las cicatrices y cuántas hay da la constancia de la intensidad de la actividad solar. ¡Qué antigüedad! Mira esto con atención. Tienen estas hendiduras. Con solo una 5.000ª parte de un milímetro de anchura, este minúsculo hoyo revela al Dr. Zuko una actividad muy intensa del Sol. Las rocas lunares me sugieren que hace 15.000 años la actividad solar fue al menos 40 veces más alta durante un periodo de quizás 2 o 3.000 años, o incluso pudo haber sido 1.000 veces más alta durante un periodo mucho más corto. Estamos seguros acerca del periodo, pero la sugerencia de un exorbitante aumento hacia esa época no lejana, al final de la última era glacial, hace unos 10.000 años, nos hace imaginar, y esto es pura especulación, que ese enorme aumento de la actividad solar puede tener algo que ver con el final de la última era glacial. Al menos esa es otra posibilidad. La disolución de las placas de hielo y el retroceso de los glaciares hace 10.000 años inició la cuenta atrás hacia la civilización humana. Pero quién sabe qué efecto habría podido tener la extensión de la era glacial sobre la proliferación y desarrollo de la humanidad. Nuestra vida y suerte está sustentada y limitada por el resplandor del sol. El cielo está lleno de innumerables soles. Nacen, viven y mueren, igual que lo hará nuestro sol. Se ha visto a muchos de ellos cambiar su brillantez en periodos bastante cortos de tiempo. No debería representar una sorpresa, por lo tanto, que el sol también cambiase. Que esa variación puede amenazar la vida en un planeta que gira alrededor del sol es un hecho que debe ser aceptado. Nuestro destino cósmico puede no ser evitable. Pero ¿por qué?
cambia el sol. ¿Qué predicciones pueden hacerse acerca del futuro de nuestro planeta? ¿Es este paisaje un símbolo de lo que va a venir? El profesor Gregory Bemer. Salado. Magnífico. Kilómetros y kilómetros al. La vida necesita humedad. Aquí una vez agua fluye con facilidad, pero el que el agua permezca sobre la superficie de la Tierra depende de la luminosidad del Sol. Si nuestro Sol redujese su intensidad un 10%, la Tierra se enfriaría. Nosotros veríamos la peor era glacial que jamás ha existido. Incluso el mar se solidificaría a causa del hielo. La materia sobre la que estoy no es hielo, es sal. Lo que sugiere otra posibilidad. Un sol más ardiente. Este es el gran lago salado de Utah. Un testimonio de la capacidad del sol para hacer evaporar el agua. El que una vez fue un gran lago con bancos de peces, hoy está seco. Si nuestro sol se iluminara rápidamente en un 30% más, haría evaporar todos nuestros lagos y océanos en el espacio. Pero este impresionante equilibrio de un mundo helado por una parte y un desierto seco por la otra es un profundo misterio. Nosotros no sabemos cómo nuestra Tierra ha sobrevivido a las variaciones del sol, pero deberíamos estar humildemente contentos de que lo haya hecho. Thank you.